Les contamos que durante el simulacro electoral de segunda vuelta que realizó en todo el país el Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo mencionó que se establecerá mayor rigurosidad en el control de encuestas a boca de urna o exit polls para evitar errores. En todo el país, previo al balotaje en el que se elegirá al próximo presidente de la República, entre los candidatos Guillermo Lasso de Creo Suma y Lenín Moreno de Alianza País. Con beneplácito hemos podido observar que la gran mayoría de estas recomendaciones han sido implementadas para esta segunda vuelta. Es decir, el país, estamos listos y estamos preparados para brindarle al país una gran jornada en lo técnico, en lo operativo y en lo logístico. En este ensayo se verificó el tiempo de procesamiento de las actas, las condiciones del sistema informático y su seguridad, además del funcionamiento de los servidores en las 24 provincias del país y en la Junta Especial de las Circunscripciones del Exterior. El total de actas son 40.973 actas y el porcentaje de actas que transmitimos en esas horas desde que encerramos y pusimos de cero y empezó el escaneo de las actas, son 34.343 actas en aproximadamente 2 horas. Sobre los exit poll, denominados encuestas a boca de urna, Pozo señaló que remitieron comunicaciones a las empresas que hicieron este estudio técnico en la primera vuelta para que haya una explicación de la metodología usada. ¿Cuál es la información? ¿Cuáles son los casos? La metodología, la rigurosidad científica y, de ser el caso, reformaremos cualquier aspecto reglamentario para que se cumpla el próximo 2 de abril y que sean herramientas que eviten la especulación de un proceso electoral. También se recordó que la publicación de los pronósticos y encuestas se podrá hacer solo hasta el 22 de marzo. Una norma en el Código de la Democracia que señala que se prohíbe la difusión de encuestas y pronósticos hasta 10 días antes del día de la elección. Para finalizar con esta jornada, Juan Pablo Pozo, presidente del CNE, mencionó que los resultados de la jornada del domingo 2 de abril se presentarán en tiempo real y pidió a la ciudadanía esperar los resultados oficiales el día de las elecciones. Informó Patricia.